La gente dice que no es necesario reproducir la realidad tal como es. Quizá la verdad sea lo contrario. La realidad, como la pintura, suele nutrirse del engaño, o mejor dicho, de crear espejismos. Me tomé la libertad de rechazar el nombre de Michelangelo, el nombre con el que me bautizaron mis padres. Escogí llamarme Caravaggio. De los creadores de Florencia y la Galería Uffizi, y de Rafael, el maestro de las artes, un acontecimiento cinematográfico único, una experiencia visual extraordinaria, un viaje sin precedentes a través de la obra, vida y tormentos de uno de los artistas más apreciados del mundo. Mi arte os asombrará. Su fuerza os cambiará. Caravaggio en cuerpo y alma. Ahora sé que las sombras no ocultan nada. Que todo habita en la luz. Y yo elijo esta luz.